experiencia no es muy aplicable actualmente, porque yo he sido una persona que he venido siendo prohibido continuamente. Ustedes recuerden que hace un ratito mencionabas cuando las liebres en esa categoría del TC, hubo 20 carreras en el año 71, ganaron los 20 porque yo había hecho 63 liebres. Y entonces ganaron todas las categorías del año. La categoría fue cancelada porque se había transformado en monomarca. Hoy monomarca es una expresión común que se utiliza, pero antes era mala palabra. No, acá inclusive en esa época hasta prohibieron a Berta. Claro. Prácticamente porque evidentemente la motorización también cumplía una función que motorizaba a esas liebres también y a toda una cantidad de autos. Yo hice los primeros torinos que uno de ellos ganó en San Pedro. Y los hice antes de que Berta fuera nombrado a cargo del equipo. En una época que Berta teniese ese conflicto, ese contrapunto con Stevens, la fábrica me contrata a mí para hacer los torinos. Uno de esos torinos es el que gana con Gradassi en San Pedro. E inicia esta nueva época en la que autos prácticamente estándar ganaban carreras, ¿no es cierto? O por lo menos de aspecto prácticamente estándar. Yo creo que, por ejemplo, hablando de la actualidad, las categorías se están quedando sin el, casi todas, menos creo que el turismo, por ejemplo, se están quedando sin ese entramado porque los autos son demasiado monomarca, demasiado uniformes, los proveedores están controlados por la propia categoría y entonces ha desaparecido ese gran entramado nacional que en cada pueblo había un preparador y ese preparador a su vez tenía una cantidad de derivaciones en muchísima gente. Todo eso se ha venido extinguiendo y las tribunas están quedando vacías. Es decir, estuve, por ejemplo, en Santiago del Estero con la gente del autódromo y me decía, ¿qué le pasa al turismo de carretera que media tribuna estaba vacía? ¿Qué le pasa? Bueno, yo creo que es fácil. Es eso, se ha quedado sin esa mística del preparador de cada pueblo. Ahora la ve por televisión y dentro de un tiempo ni siquiera la ve, como me está pasando a mí. Yo ni la veo más, porque no tengo ningún interés, no me llega por nadie de los que están metidos ahí el interés de ver qué le pasa a fulano o a mengano. Antes éramos miles y miles de personas que de alguna forma teníamos una conexión con algo. Todas esas canalizaciones, todos esos vasos de comunicación han sido cortados. Hay una categoría que está haciendo incluso notar qué le pasa a las otras, que es Turismo Nacional, que es la única categoría en la que vemos correr a un Ford y sabemos que es un Ford, y vemos correr a un Renault y sabemos que es un Renault. No una cáscara que no sabemos, sí. Es decir, que de mentirita tiene la marca y adentro no tiene nada. Incluso claro. Yo que he trabajado para equipos oficiales siempre, usted sabe que no me explico cómo las marcas dejan que sus productos sean, ¿cómo te puedo decir? Disfrazados. Manoseados, sí. De esa forma, no lo puedo entender. Bueno, ¿cómo? Un directivo de Ford permite que se use una cáscara de Ford para mostrar una cosa que adentro de Ford no tiene nada. Claro, claro. Bueno, en su momento tengo un ex alumno que trabaja en Inglaterra en un equipo de rally y en algún momento nos hemos comunicado y le digo, che, digo, existe digamos, ¿sabe fábrica, vos que tenés contacto con una empresa que es básicamente Peugeot, ¿sabe Peugeot allá en Francia que acá hay una categoría que la representa y que tiene la piel nomás de la forma de su
automóvil que tiene un chasis que no tiene nada que ver, porque son todos iguales, porque tienen todas las mismas cajas, con las mismas relaciones, con las mismas suspensiones, con los mismos frenos, y encima portan un motor inglés, un bello motor inglés, pero que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Si se dijera que es un campeonato de piloto monomarca, vaya y pase, pero se miente que sobre el origen de las marcas. Y bueno, justamente este alumno me dijo, no, mirá, dice, yo estuve averiguando, acá no se sabe nada que en Argentina hay una categoría semejante. ¿Podrá ser posible eso? ¿No? Que estén desenterados de lo que están haciendo. ¿Será esto nada más que una maniobra de los concesionarios? Digo yo, no sé. No lo comprendo, porque es un estilo de automovilismo deportivo que no me cierra, ¿no es cierto? Yo creo que a usted tampoco, ingeniero. No, a mí no me cierra. Bueno, a mí esto me significa el ostracismo, es decir, no queda nada para hacer, todo está prohibido, porque cuando vos te adherís a una estandarización de ese tipo, lógicamente las personas como yo son una gran molestia. Cuénteme un poco historia, ¿cómo comenzó? ¿Cuál es la necesidad de nuestra industria, de esta industria automotor que tiene que ver con el automovilismo para crearlo? Bueno, comenzó de una manera bastante casual. La inquietud surgió cuando fuimos a esta última exposición en noviembre pasado, a la exposición que se llama PRI, de la industria de la competición en Indianápolis, en Estados Unidos. Uh-huh. Estábamos allí y a mí me parecía que era un poco que nuestra industria de elementos de competición no se lucía de una manera acorde con lo que realmente es. Me parece que la industria de competición en Argentina tiene una pujanza, tiene una calidad y tiene un volumen como para que aquello se hubiera mostrado mucho más, como yo veía en esa misma exposición que se mostraba la industria inglesa con todos sus stands en una misma calle de esa exposición que es monstruosamente grande, imposible de recorrerla toda. Uh-huh. Pero todo pintado de verde, cualquiera se ha dado cuenta que ahí estaba la industria inglesa. Yo creo que nosotros estamos a un nivel bastante parecido de parte de la competición. Y pensé que tenemos que trabajar para conseguir ese lugar. Conseguir ese lugar, funcionar mejor en Argentina y que los componentes de esta cámara puedan tener una ayuda para defender sus posiciones y hacer conocer sus productos. Como ocurre en todas las empresas, difícilmente uno puede abocarse exclusivamente a un trabajo. Estamos llevando adelante media docena de actividades, algunas que se están por hacer, otras que están en plena marcha, ¿cierto? Cuénteme alguna. Bueno, estamos desarrollando máquinas para detección de fisuras, de defectos de las cuplas de los pozos de petróleo que uh-huh. fabrica Siderca. Ajá. Con un método que va a ser la primera vez que se aplica en el mundo. Y en eso venimos trabajando desde hace medio año. Ya la primera máquina prototipo está funcionando en una de las plantas de Siderca. Y Siderca tiene una cantidad de empresas esparcidas por el mundo produciendo tubos sin costura, es la mayor productora del mundo en ese campo. Y bueno, ahora estamos desarrollando, pensando, todavía no hemos empezado con una fase 2 de este desarrollo, que consistiría en llevar al método que se ha venido experimentando a un tiempo que pueda acompañar la línea, es decir, a 22 segundos cada prueba. ¿No es cierto? Bueno, este es un producto que estamos, un campo que estamos trabajando, y hay varios otros, todos sumamente interesantes, por eso que la suerte que tenemos es que nuestro trabajo es apasionante.
hubo un intento de poner un auto en el Dakar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿estamos a tiempo por ahora para ponerlo? No sé si estamos a tiempo para este año, pero te cuento que allá por el 2008, con la gente de Yuki, mis queridos amigos de Yuki, nos pusimos a hacer ese auto, compartiendo la inversión, que no fue poca. Llegado un momento, habíamos empezado los componentes para hacer tres, y a último momento, bueno, primero queríamos terminar uno, ver el ensamble, cómo andaba y todo eso, y luego largamos un segundo, y bueno, y ahí están los dos autos, uno rodando y el otro con todos los componentes sueltos, que quedaron ahí sin armarse por si servían para las pruebas del primero. El auto anda, tiene las condiciones que nos habíamos propuesto que tuviera, es sumamente veloz, creo que como veloz no hay nada en el Dakar que se le ponga al lado. Pero bueno, el Dakar es una carrera de larga duración, es muy difícil hacer un producto en condiciones de competir por la punta que llegue en las primeras presentaciones. Hace falta esa clase de esfuerzo para detectar dónde puede tener defectos que ahora uno no va a encontrar. ¿Mm? Y todo eso requiere un esfuerzo de gestión, de operación del auto, que es lo que nosotros no pensábamos hacer. La cuestión es que nos ocurre que no estamos encontrando, aún ofreciéndolo sin cargo y ocupándonos nosotros de continuar el seguimiento, no estamos encontrando un equipo que quiera operarlo, porque el Dakar es un acontecimiento muy cortito en el año y los equipos profesionales necesitan que su actividad sea más uniforme, más pareja. Que haya continuidad. Que haya continuidad. Así que bueno, ahí tenemos el auto. Está en oferta, ¿eh? Está en oferta. Necesitamos equipo para que haya un auto argentino representándonos realmente. Exacto. Hábleme algo del Guaira, de ese auto que representaba el viento en alguna medida, según tengo entendido. Bueno, lo más categórico que puedo decirte del Guaira es que tenía efecto suelo 10 años antes que lo usara la Fórmula 1. ¿Qué tal? Cuando yo creo que nadie en el mundo todavía había hecho un auto que tuviera efecto suelo. Y no solo tenía efecto suelos, que lo buscábamos, lo perseguíamos, sin los medios que tenemos ahora, que en la computadora podemos ensayar cuántos kilos hace y todo eso. Antes no teníamos todo eso, pero salíamos a andar en un tramo de ruta abandonado que pasábamos por la municipalidad, nos daba agentes de tránsito para que cuidaran los extremos, y en ese tramo probábamos, que tenía 14 kilómetros, en ese tramo probábamos y medíamos la cantidad de kilos que producía de fuerza hacia abajo, de downforce, ¿no es cierto?